¿Qué tal, amigos de Garnacha Channel? Les saluda a su anfitriona, Bárbara Francisca González López. ¿Cuánta oferta existe en series de televisión, en películas, en ficción de todo tipo, melodrama, ciencia ficción, comedia, todo? Porque la gente está ávida de ver historias, de sacudirse. Miren nomás, me encuentro en este muro aquí en La Condesa, en honor a The Last of Us, una serie que está causando euforia porque resulta que las personas se están contagiando a través de los alimentos y los está convirtiendo en criaturas canibalescas. A través de mordidas se van contagiando, se les pega y andan por toda la pinche ciudad. Y vamos a ver este muro que se recreó, que todos los días es visitadísimo. Estará aquí en la colonia Condesa, hasta en Ámsterdam y Nuevo Laredo, ¿verdad, Juanito? ¿Ámsterdam y cuál? Ámsterdam y no sé qué chingados. Y Laredo, ahí está, pinche metiche. Gracias, mi reina. Gracias por ser metiche y salvarme. En Ámsterdam, así me gusta apendejarme. Y Laredo, aquí en la colonia Condesa. Y vamos a ver algunos de los fans que parecen hasta personajes de la serie. ¿Tú eres Joel o quién eres? ¿Eres Eli? ¿Quién eres? Sí, soy el Che Guevara. Qué bien, mi rey. Oye, ¿qué tiene esta serie? ¿Ustedes la siguen desde el videojuego? Sí, desde que salió. Es súper adictivo el videojuego, sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, para la gente que no sabe ni madres de esto de los videojuegos y eso, platícanos un poquito de qué trata. Pues así son unos hongos, como los que tiene mi abuelita. Como los que traes adentro. Sí, sí, sí. Como los que trae tu abuela en las patas. Sí, son como zombies y así la onda. Sí. Y pues está mi personaje favorito, Joel y Eli, pues luchan por sobrevivir. ¿Tú qué te atrapó del videojuego y de la serie? Pues que tiene una historia muy bonita, la verdad, sí. Bueno, el juego, la serie no la he visto, pero se ve que está chido. No la he visto, entonces nomás estás de pinche mitotero. ¿Tú, mi rey? Yo la verdad, pues me estoy haciendo fan desde que vi el mural y todo eso y voy a empezar a jugarlos. Me está llamando la atención bastante. ¿Pero la serie la has visto o no? Los avances son los que me han atrapado. Imagínate que de repente pasara en el mundo que te comes un hongo y la gente se empieza a contagiar y empiezan a ponerse a echar pata en la calle. Imagínate que se contagiara y ¡ay, ya viene un contagiado! ¡Ah! Arriba, que te agarraran como perrito chihuahua en la pierna. ¿Qué te atrapó de... ¿Empezaste a ver a jugar el videojuego? Sí, lo jugué hace bastante tiempo y sinceramente el juego en los primeros 10 minutos es como, ah, sí, bien aburrido, ah, sí, todo normal, ah, ¿en serio está pasando esto? Y un suceso tras otro que te atrapa la historia. Dice, y ya cuando dejé la universidad por el juego, ya me había... Cuando no terminé mi segunda carrera no completada... Y, a ver, cuéntale a la gente para que se empape un poquito. The Last of Us realmente es un juego donde no es un apocalipsis zombie, como hemos visto en trillones de juegos antes, en películas. Una ficción posapocalíptica. Ha habido demasiados. Lo bonito y lo padre de The Last of Us es la historia. Al final, el mundo de los zombies de hongos es el escenario, es lo secundario. Lo divertido, lo entretenido, lo padre, lo que apasiona y lo que atrapa es los personajes que habitan este mundo. Son personas. En ningún momento crees que sean superhéroes o que sean individuos con capacidades. No, son personas y estás viviendo una historia, un cuento, un relato sobre estas personas en todos estos sucesos horribles. Y bueno, acabamos de vivir una pandemia muy fuerte que todavía, bueno, tiene rezagos ahí y esto ya son cosas muy cabronas que a veces una no se espera que vayan a suceder cosas de esos niveles, pero el mundo va avanzando a niveles tan locos que no lo sabemos. Si algo me enseñó la pandemia que acabamos de pasar es que si hubiera el 98% de ustedes que hubieran sido mordidos, lo esconderían, no me van a engañar. Mi reina, ¿tú qué onda con la serie? Gracias, mi rey, ¿eh? Qué viejo metiche. ¿Tú qué onda con la serie? ¿Qué onda con el videojuego? Pues el videojuego, la verdad, la parte 1 y la parte 2 es muy buena. Hubo hace unos años una como
disputa entre los fans, ¿no? Porque varios decían que la parte 2 no estaba tan chida, la historia, sobre algunos personajes, ¿no? Pero la verdad es que está bastante bien. No necesitas realmente haber jugado los juegos para entenderle la historia a la serie, lo cual es muy bueno. Y pues hoy que vino usted aquí, aprovechando, salió el capítulo número 3 en la serie y la verdad, prepárense mentalmente porque está desgarrador. Qué bonita frase de esta serie. Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. Aprovecho para mandarle un saludo a mi querido amigo el Tigre César Beas, que es mega fan de esta serie. Y estoy con... Dinos tu nombre, mi rey. Israel. Israel. Mira nomás, le estás haciendo homenaje con el peinado de hongo a los hongos de la serie, ¿verdad? Así es. Él me dijo que es muy fan, que aquí sus chicharrones truenan y nos va a explicar cada aspecto del muro. Pues aquí empezamos con el cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz, que es como el eslogan de las luciérnagas, que las luciérnagas son un tipo de como organización de rebeldes que buscan hacer un bien para la humanidad, pero pues... Si les digo más, les cuento, bueno, son spoilers. No, si haces spoilers, te parten la madre aquí, mi rey. A ver, ¿qué más? Aquí vemos el cartel de Fedra, que es como como la seguridad militar, que contiene a todos los que no están infectados dentro de una zona, que se supondría que estuviera libre de infectados, pero no está del todo libre de infectados. Vámonos. Fuerza de seguridad para incidentes, área asegurada, zona militar restringida, uso autorizado de la fuerza. Ande pues. ¿Qué personaje eres en la serie, mi reina? No sé. Ah, no, te estás tomando la pinche foto. Perdóname la interrupción. Ven, mi rey. Este es un infectado. Algunos confunden zombie con infectado. Zombie es alguien que murió y revivió por causas de algún virus o alguna cosa así, pero los infectados no murieron en sí, sino que el hongo crece dentro de ellos y sí los mantiene vivos. De hecho, el Cordyceps en el que está basado el hongo del juego existe en el mundo animal. Pero pues solo afecta a los algunos animales. ¿A ti no te ha crecido el hongo? Pues creo que sí tengo algunos en los pies, pero Cordyceps, bueno, no te vaya a crecer el de allá, guacuyá. ¿Y esto qué? Pues son algunos síntomas que se presentan al poco tiempo de ser mordido por alguno de los infectados, o también hay esporas que libera el hongo, que si las inhalas también te puedes contagiar. Cambio de humor. Yo no creo estar infectada, amigos. Me siento tan... ¿Y qué pedo si estoy infectada, pues? Vamos a seguir. Oye, pues te felicito, eres un verdadero fan. Sí. ¿Y te la pasabas jugando también en el videojuego? Sí, de hecho me gusta mucho. Me gusta... En sí, creo que es uno de mis juegos favoritos, por todo lo que conlleva. Está muy bien escrito, tiene muy buenos personajes carismáticos. ¿Y qué reflexión le dejaría al espectador un tipo de ficción posapocalíptica como The Last of Us? Pues te pone a reflexionar cómo sería el mundo sin los humanos, cómo la naturaleza empieza a reclamar lo que le pertenece. Hay momentos en los que los paisajes son hermosos, repletos de naturaleza, y también la otra parte del ser humano que puede ser muy desalmada, sin sentimientos. Fría, porque pues lo que se busca es sobrevivir y ahí no importa mucho si matas o no. La ley del más fuerte, primero yo, luego yo y después chingas a tu madre, ¿no? Sí. No tú, sino la situación, pues. Sí, así es. ¿No te has contagiado hasta ahorita? No, hasta ahorita. ¿Nadie te ha mordido? No, la que muerde soy yo. ¿Y a cuántos has mordido? No, ninguna ahorita, no hay víctimas. Mi reina, ¿qué onda con la serie? ¿Por qué atrapa tanto a la gente? Ay, no sé, no la he visto, yo vine porque se ve bien chido. Pues de la sobrevivencia, de lo que se da por todo lo que pasa el COVID, así como que se asimila mucho los contagios y todo eso de los zombies. O sea, se va contagiando cada persona y así,
pero los sobrevivientes y que la niña sea la cura, pues es como muy... como muy especial esa niña, pero... No vayas a spoilear aquí para los fans, bueno, porque imagínate, nos demandan, pinche viejo. Ah, bueno, bueno, sí, de la serie no voy a spoilear todo porque ojo los videojuegos y así. Es mejor que no diga nada, pero realmente pues yo sí diría que se avienten la serie y más que nada que jueguen primero el videojuego, ya que es algo que es esencial para entender la serie. Ok, mi rey. A ver, vamos a ver. O sea que si yo no he jugado el pinche videojuego, ¿no le voy a entender a la serie? No, sí, pero más que nada si es... muy fan de Last of Us, es mejor jugar el videojuego. ¡Ay, un pinche hongo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿No viste un hongo salió de ahí? Déjame ver si puedo entrevistar a la pareja que está echando pata acá adentro o algo, porque se oía... ¡Hola, muchachos! ¿Quién anda por ahí? ¿Les puedo hacer una entrevista para Garnacha Channel? No, no me vayas a morder, culero, ¿eh? Ay, la madre, están haciendo lagartijas. A ver, déjame ir de este lado. Pues, sobre todo la historia, que es una historia como sentimental dentro de un escenario posapocalíptico, ¿no? No nada más habla de, ok, no te conozco, pero te voy a proteger. Sobre todo en los dos personajes principales, que es Joel y Ellie. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Que no es la típica historia de, ay, el zombie sobrevive, corre, me mordieron y el drama. Sino que tiene una parte como pues, apocalíptica y justificada, sobre todo con los hongos, ¿no? Que no nada más es me muerden y ya de dónde salió, quién sabe, me dio y ya, sino que viene desde los hongos. Y me está... dio, me dio y no supe quién me dio. Yo, exacto, exacto. Joel es el protagonista y este personaje pues pierde a su hija y en Ellie encuentra como una manera de sobrellevar la muerte de su hija aunado a todo el apocalipsis que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, pues la verdad es un juego muy bueno y muy interesante. Y la verdad sí, pues, como que de cierta manera, como que... ya se fue lo que iba a decir. No te preocupes, ¿no te habrás tragado un pinche hongo que ya se te ve el pedo o algo? ¿Qué elementos crees que tenga esta serie para haber pegado tanto a nivel mundial, mi rey? Pues el juego en sí era muy conocido y pues yo creo que fue más la emoción de que iba a ser grabado en una serie. Y más allá de la manera de contar la historia de los elementos de estas criaturas que se contagian y que son criaturas carnivaloides o zombísticas o como le quieras llamar, está también el aspecto humano de la protección, de la supervivencia, el survivor aspect. Están mostrando facetas que del humano que probablemente sí pasarían en una situación así, porque ahí ya no es convivir todos juntos, ya nada más importas tú y si puedes las personas que te importan y ya. ¿En dónde hemos oído eso? Acabamos de vivir una pandemia y ahí se dio mucho, donde salió lo mejor y lo peor de cada ser humano, ¿no es así? Sí, bueno, pues aunque fue muy diferente. Porque, muy diferente. Ajá, pero pues aún así estuvieron presentes los fallecimientos de las personas. Y pues en sí fue un poco parecido porque todos nos teníamos que estar encerrando en nuestras casas. ¿Y si de repente surgiera una pandemia que consistiera en que te muerden, te contagian y se pusieran los seres humanos a echar pata con el primero que se atraviese o la primera en, a echar pasión en la calle, ¿qué harías? Pues sobrevivir, huir de las zonas infectadas y pues... encerrarme, porque no podemos hacer otra cosa. Pero si era echar pasión, de repente no dices, ay, bueno, nomás tantito. no. Bueno, depende, yo creo. No sabemos a dónde nos van a llevar los mundos, los diferentes universos en los que vamos a andar danzando y no sabemos hasta dónde pueden llegar los límites de la humanidad. Muchas gracias, mis reyes, mis reinas, amigos de Garnacha Channel. Hay mucho que ver en esta serie, hay mucho que aprender siempre de la ficción. Por favor, suscríbanse a Garnacha Channel, activen la campana de las notificaciones y píquenle
aquí abajo. Esperamos sus comentarios. Los leemos aquí abajo. ¡Hasta la próxima!